Hola guerreros, Dios me los bendiga, bienvenidos a un video más de Herrera Vlog. Si oyen un eco es porque, queríamos enseñarles que andamos limpiando una casa, ¿verdad, mi amor? Ya, estamos limpiando una casa hoy, trabajando un rato. Sí, hoy me vine a ayudarle a mi esposa en algo, lo que pueda. Yo no puedo hacer nada, es cierto, pero tengo que ayudarle a mi esposa en algo. Ella me dijo, no vayas, pero yo quise venir para mostrarles a ustedes, ¿verdad? Qué es lo que hacemos, cómo nos ganamos la vida. No sé si voy a grabar mucho porque andan unas personas ahí pintando, terminando de pintar, pero si se dan cuenta, les voy a enseñar dónde está la casa. Mi amor, ¿dónde estás? Ok, miren, aquí este es el closet. Son grandes estas casas. Incluso, miren, tiene su propia vacuum para el piso. Yo voy a tratar de hacer el piso, la vacuum, limpiar los pisos. Voy a tratar de limpiar las ventanas porque como que tenían gatos, miren. Están así, entonces le voy a pasar vacuum aquí. Van a venir a limpiar las ventanas de afuera, pero nos dijeron. Yo le dije a mi mamá que iba a venir a ayudar a mi esposa. Me dijo que no me subieran escalera ni nada, porque tratar de cuidarme, ¿verdad? Mi esposa y mi mamá me cuidan mucho, pero necesitamos, ¿verdad, mamá? Solo tenés que hacer poquito porque no mucho. Sí, no voy a hacer mucho, mi guerrero. Les voy a ir a enseñar. Este es un cuarto. No se sabe cuál es el más. Aquí estaban pintando ahorita hace poco. No se sabe cuál va a ser el master room porque, miren, este es otro cuarto. Y tiene su propio baño también, pero es un baño pequeño, si pueden ver, es un baño pequeño. El que está haciendo mi esposa es el otro, el master room, el más grande. Aquí hay otros dos, aquí hay otro baño. Este es otro cuartito pequeño, como tipo estudio. Esto es lo que hago, yo voy a hacer las ventanas y todo. Hola guerreros. Miren, tiene su balcón, miren qué chulo. Vamos a salir un ratito aquí. Tiene su propio balcón. Esto pues se limpia, se barre. Está grande. Y aquí, este va directo para el otro cuarto. Así que mis guerreros, pues bienvenidos a un video más de Herrera Vlogs. Gracias a todos por estar aquí. Les estamos mostrando porque ustedes son nuestros guerreros y a veces nos preguntan, oye guerrero, ¿cómo lo haces para ganarte la vida? Pues mis papás tienen una compañía de limpieza. Va para abajo, está la cocina y todo. Pero vamos a ir mostrándonos según vamos trabajando para abajo. No creo, mi mamá nos dijo, trabajen solo 3 horas. Porque la casa es grande, es inmensa. Entonces esta tenemos hasta para el jueves. No, miércoles. Me dijo que teníamos para entregarla. Ya me cansé solo de andar. Pero ando caminando despacio, mis guerreros. Ando despacio. Quise venir a ayudarle a mi esposa. Me dijeron que no viniera. Pero como uno es metiche. Uno es metiche, mi gente. Miren, mis guerreros, qué precioso. Este tiene su jacuzzi. Con jueguito allá. Este es el master room, ¿verdad, mi amor? Sí, este es el master bedroom. Master bedroom, ajá. Aquí estoy yo. Hola a todos. Hola, aquí estamos con mi esposa. Hi. Así que, mis guerreros preciosos, yo sé que muchos me dicen, cuídate, yo me cuido, pero esta es la forma como nosotros nos ganamos el dinero, como haciendo ventas también, porque ustedes saben que casi no salen casas, pero cuando salen, ahorita es como la temporada donde salen, va mucho, mi amor. Gracias a Dios porque se vienen gastos y todo eso, la acción de gracias, ya ven. Pero gracias a Dios porque siempre nos provee para nuestros gastitos. Y pues aquí estamos, mis guerreros preciosos. Gracias por venir. Guerreros, tengo, gracias a Dios,
Tengo la suerte de que estas ventanas están como blanquitas. No necesita mucho. Hay unas a veces que como que les han tocado, como que han hecho mecánica y las tocan así con unos dedos tan sucias y grasas. Pero estas, gracias a Dios. Pero de todas maneras, siempre cuando nosotros tenemos este desengrasador, usamos, es buenísimo para quitar las manchas así con grasa. Y eso nos ayuda mucho a limpiar. Y eso es lo que uso a veces. Le echo un poquito y ahí vamos. Y como están viendo, les estoy poniendo imágenes así rápidas porque no aburrirlos, ¿verdad? Porque no se haga muy largo este videoblog del día de hoy. Pero estoy tratando de ponerles, muchas personas me dijeron, deberías de poner cómo le haces para limpiar y todo. Pues ahí les estoy poniendo esas imágenes, espero que pues les esté gustando más que todo, ¿va? Porque yo sé que hay personas que les gusta aprender cómo se... O más bien les gusta cómo la gente esté limpia, ¿verdad? Pero yo nunca lo había hecho, entonces hoy estoy tratando de hacerlo. Cuando venga más gente, sí, porque dijeron que iban a venir a limpiar los vidrios de afuera, venga más gente, ya creo que no voy a poder grabar, pero de todas maneras estoy aprovechando ahorita el tiempo para grabarles a ustedes y que puedan ver estas imágenes, cómo le hago para limpiar. Tomando una pastilla, no aguanto. Ay. Ay, mis guerreros. Ya pasó como hora y media, casi 2 horas. Ya terminamos el master room. Mi esposa está aquí en el otro baño, en el otro cuarto. Falta de otro baño y 2 cuartos más. Antes de que, no sé si ya terminando aquí, tal vez nos vayamos, no sé, porque estamos esperando a mi mamá. Tengo como algo en la boca, sorry. Quiero enseñarles. Ando matado. No, cansado. Me duele mis huesos, me duele mi pie. Esta pierna izquierda, la que más me está fregando. Aquí está el garage. Aquí está la camioneta de mi mami. Ok, entran en el garage, entran. Aquí está pues la lavandería. Aquí es pues la cocina. Miren qué tremenda cocina, mis guerreros preciosos. Déjenme, voy a ver si hay luz. Yes. Miren qué tremendo. Miren. Ay, gracias a Dios. Solo traíamos una botellita de agua. Aquí hay agua de la refri. La cocina. Miren qué grande está. Entonces, esto es todo lo de abajo. Son como penthouses, así. Son... townhouse le llaman así cuando están así como largas. Hay más allá atrás, son así como están como juntas, hay como 3. Esta está la enfrente, la otra, son 3. Aquí se llaman townhouses, creo yo, no sé cómo se le llama en otro lugar. La cosa de que estas son, para nosotros son mansiones. Miren, esta es la entrada. Cuando entra uno aquí, la entrada principal. Hay un baño pequeño aquí para los que visitan. Aquí echan sus
sus bolsas o maletas que traigan, y aquí entran a toda la sala. Aquí es como la sala o el comedor, no sé. Aquí está todo. Es todo. Y aquí va para arriba. Vamos a ir arriba. Ay, ay, ay. A buscar a mi esposa. Platicar a ver cómo se siente, si estás cansada. No sé si quedará que la grabe. Enfócate. Ahí está. No sé si va a querer que la grabe, pero espérense. Mi amor, ¿cómo estás? Les voy a enseñar a Herrera Vlogs. Ahí abajo. ¿Hola? Sí. Ahí está mi esposa haciendo el otro baño. ¿Casi, mamá? Está cansada. Esto es cansado, mi guerrero, para los que no crean. Para los que hay personas que hacen esto, limpieza de casas. Es cansado. Pero no sé en qué lugares pagarán bien. Pagan bien a veces. A veces no quieren pagar. Lo que yo he sabido a veces de mis papás, ellos como son, como es compañía de ellos, ellos dan un precio. Estaba sabiendo que aquí en esta casa no querían pagar mucho. No sé. Y está bien sucio, ¿verdad, mi amor? Ya ve. Ajá. Porque aquí la gente le pusieron carpeta. Y miren cómo dejaron con tape. Miren con tape cómo dejaron el tape aquí. Entonces, mi mami tiene que comprar, tiene un líquido que se le echa y quita todo ese tape, pero cuesta. Entonces creo que mi mamá le dio un precio. Entonces ya después le preguntaron a mi mamá cuánto cobraba sin hacer el piso. Y pues se cobra, ¿verdad?, el tamaño de casa. Porque imagínense, son 4 cuartos y 3 baños y medio. Imagínense, es grandísima la casa. Pero bueno, no sé cómo quedaría la cosa, de que mi mamá me dijo que ella iba a hacer lo del piso, que tratáramos de hacer aquí lo que pudiéramos, que trabajáramos de 3 horas. Pero me está costando, yo me siento muy mal, me siento cansado. Así que bueno, ahí les hablamos despuesito cuando salgamos. ¡Guerreros! Uf, fue un error venir a trabajar. Sorry, mi amor, que no te puedo ayudar mucho. Ya, está bien grande la casa y se mira limpia, pero está sucio. Y él se tuvo que sentar porque no... Yo pasé sentado casi. Yo, si yo hubiera trabajado, yo la termino el día de hoy, toda la casa, pero... mi mamá nos dijo, solo trabajen un poco. Ella... Te echaste 3 baños, pero grandísimos los baños. Y yo hice los cuatro cuartos, sus ventanas, su puerta, todos los balcones, lo limpié todo. Don't do that, because you have allergies. Oh, sí, disculpen, pero... Aquí hay mucho polvo. Hay polvo, sí, estaba usando mi máscara, ahí se las enseño un ratito. Bueno, no está listo para trabajar. No estoy listo para trabajar. Y mi esposa me dice, no vayas, no vayas. Y me pegó un susto porque cuando iba bajando con la vacuum, yo grité porque pensé que había... Es que tiré la manguera de la vacuum y se oye como se oyó como que me había caído las escaleras. Pero me duele todo, mis guerreros. Es que saben una cosa, yo trato de no tomarme las pastillas para el dolor. Le digo a mi esposa, no quiero enviciarme, pero no aguanto. Así que me la voy a tomar como dice el doctor. 6 horas, cada 6 horas, así que... Pero bueno, así estamos, mis guerreros. Ya terminamos el día de hoy. Esto es lo que hacemos para ganarnos nuestra vida, mis guerreros. Yo sé que nos han dicho, mi amor, que no tenemos que grabar esto, ¿va? Pero yo los traigo para que ustedes sepan y estén, pues... Nos miren, ¿verdad? Y nos apoyen. Yo sé que nos apoyan. Tenemos miles de personas que nos apoyan. Gracias, mis bellos guerreros y todo eso. Que hacemos es para ustedes. Todos los videos que hacemos son para ustedes, para que ustedes lo disfruten y para que comenten bellas cosas y para que no tengan amor, ¿verdad? Ya, está bien bonito aquí, don. Ah, está bonito. Yo quisiera tener una casa algún día cuando Dios me permita trabajar y trabajemos fuerte, ya ayudándole a mi esposa a trabajar y trabajar duro. Vamos a tener nuestro propio lugar, apartamento o casa, como Dios quiera.
Y ustedes van a seguir, si siguen ustedes con nosotros, ustedes van a ser testigos de todo lo que Dios... Como tres hizo. Horas y media, ¿no? Tres horas y media. Usualmente, una casa, pues, así, son cinco horas, pero en lo de arriba terminamos. Arriba terminamos. Ahorita solo nos queda aquí, mis guerreros, solo esto, que es esto, pero como ya va a ser hora de ir a traer a mis niñas, ¿verdad, mamá? Sí, yo y necesitamos comer, estaba cansada mi esposa y yo estoy muerto. Imagínense. Y su mamá de él dijo que no, mi mami me dice, no hagas eso, no hagas el otro. No, no lo hiciéramos. Le digo, mami, apresurado. Ajá, que no lo hiciéramos apresurado. Todas maneras tenemos hasta el miércoles para entregarla. Y ya solo nos falta esto, pues otro día más y nos la aventamos, mi gente preciosa. Y pues, ¿quieres decir algo más, no? Ya, no vayan a pensar que yo lo puse a trabajar. Él no, quiere... ya les, por eso les estoy diciendo. Él, me dijo que quería a ver si empezar así poco a poco, a ver si podía trabajar, pero no puede. Aguanto, me duele el todo. El trato, pero no. Pero no puedo, mis guerreros. La cosa es que intenta. Pero yo intento ayudarle a mi esposa. Ya. Yeah. Porque ellas pues es mi amor, mi muñeca, y pues tengo que ayudarles, mi guerrero, porque es cansado. Porque ella llega y llega a lavar ropa, llega a cocinar, llega a hacer un montón de cosas y después de trabajar, imagínense, yo sé que muchas guerreras hacen lo mismo. Y yo, mi respeto para las mujeres, mis guerreras preciosas, mi respeto, me quito el sombrero para todas esas mujeres que trabajan fuerte. Yo no hablo. Así que sí. Bueno, guerreros, nos vemos entre un ratito. Guerreros hermosos, vamos llegando de la iglesia, poco cansados porque pues hoy fue un día muy fuerte para mí. La medicina que me tomo y pues cometí el error de irme a trabajar, no puedo hacerlo, pero quise ayudarle a mi esposa. Yo sé que Dios me va a recompensar eso. Yo sé que me van a decir que me tome mi tiempo, que todo eso. Yo sé, mi guerrero, ya hasta sé que me están escribiendo ustedes ahí, pero créanme, mis guerreros, que yo estoy cansado. A veces quiero irme y buscar trabajo, pero yo sé que así como estoy, no voy a poder. Todo el tiempo de Dios, yo lo sé. Estoy esperando el tiempo de Dios. A veces se me hace muy largo, créanme. Se me hace muy largo. Pero, ni modo, ¿verdad? Así es la vida y cuando llegan a veces así, no estamos preparados, mis guerreros. A veces cuando llegan enfermedades a alguien de la familia, no estamos preparados de ninguna forma, ¿verdad? Tanto mental como económicamente, como de muchas razones, a veces no estamos preparados. Y son cosas de la vida, ¿verdad? Que pasa. Muchos están pasando por dificultades, enfermedades, problemas, de todo. Y no están preparados tampoco. Yo sé que hay personas que me escriben, que me dicen, estamos pasando por una circunstancia muy, muy terrible. Yo les comprendo porque yo también estoy pasando por lo mismo. Pero el Señor, créanme, el Señor está con nosotros. Dios es el único que puede ayudarnos, mis guerreros. Nosotros hemos sobrevivido estos más de 3 años de esta enfermedad. Hemos sobrevivido, créanme, que hemos pasado momentos difíciles, pero estamos hasta aquí. El Señor nos está ayudando hasta aquí. Dios está con nosotros donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, como que hablemos. Dios está con nosotros, mis guerreros, créanme. Por eso yo cuando menciono a Dios, no lo estoy mencionando solo por mencionarlo, no. Lo estoy mencionando porque lo creo y mi fe me tiene de pie. Dios me tiene de pie, lo estoy viviendo. Yo no predico, yo no les hablo mentiras, ni cuentos de chistes, ni cuentos de mitos o cuentos que me contaron. No, yo les estoy contando mi vida. Estos videos en mi vida que les estoy comentando, les estoy abriendo mi corazón para que ustedes me conozcan con toda mi familia. Yo agregué a mi familia. Antes yo comenzaba a hablar y hablar en mis videos y todo, y hablaba, pero no, ahora ya
puse a mi familia con ustedes, ya ellos salen en los videos. A veces le digo a mi esposa, graba tú, ella graba, ella se va a grabar. Yo me siento mal, a veces hay momentos que no me puedo levantar, pero saben una cosa, Dios está conmigo, guerreros, y Dios me va a levantar de todo esto. Ay, disculpen que me puse a hablar mucho. Yo sé que muchos, ¿verdad?, no les gusta que hable, muchos sí, pero gracias a todos los que me están acompañando de corazón. No lo hagan por lástima, no lo hagan porque, pobrecito este, le vamos a... No, háganlo de corazón. Si hay personas que han venido a este canal, hazlo de corazón. Si me vas a apoyar viendo mis videos, hazlo de corazón. Si vas a comentar algo, hazlo de corazón. Yo te lo voy a agradecer de gran manera. Muchas gracias a todos por verme, por sintonizar este canal, por suscribirse, los nuevos suscriptores, gracias. En verdad, no sé cómo pagarles todo el apoyo que me dan, porque son muchos los, no sé. Hay personas que vienen, que me escriben privadamente también, son muchas personas bellas que están ahí apoyándome. Muchas gracias y que Dios me les bendiga. Así que, mis guerreros preciosos, muchas gracias por haber venido a un video más de Herrera Vlogs. No se te olvide de siempre sonreír y nunca, nunca rendirte. Never give up, mi gente. Gracias a todos. Nos vemos para el próximo video de Herrera Vlogs.